Hola chicos, mi nombre es Juneri Briseño, segunda vicepresidenta de la UNBJ, y para mí es un honor poder darles la bienvenida a este último día de nuestro congreso anual Actos para Vencer. Hemos preparado un hermoso tiempo de adoración para el Señor y quiero invitarte que ahí donde tú estás puedas gozarte con cada uno de nosotros como nosotros lo hemos hecho preparándolo, así que espero que puedas colocarte tus audífonos, puedas subirle todo el volumen a la música y ahí donde tú estás puedas gozarte con el Señor, alabar y glorificar su nombre. Thank you.
Como lo hemos venido haciendo en el transcurso del Congreso, vamos a tener un espacio para poder presentar algunas de las asociaciones que nos han enviado sus videos para la Expo Feria, donde hemos podido conocer culturas, imágenes maravillosas, tomas espectaculares de las ciudades y estados que representa la UNBJ. Así que vamos a verlos. Hola a todos, quien te habla, David Brito, presidente de la Asociación Juvenil Bautista del Estado Monagas. Damos gracias a Dios por sus bondades y maravillas. Quiero presentarte en este video el Estado Monagas, corazón de Oriente, tierra donde Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo maravillas. Él nos ha bendecido con hermosos paisajes y diversidad de recursos naturales, siendo estas hermosas obras del Creador. Pero lo más hermoso que puedes encontrar en nuestro estado es su gente y, por supuesto, el pueblo de Dios apasionado, siendo los jóvenes bautistas una luz radiante de Cristo. Dios les bendiga, les saludamos del Ministerio Juvenil Pregoneros de la Fe de la Primera Iglesia Bautista de Maturín. Y hoy queremos recordarle: ¡esfuérzate y sé valiente! Dios le bendiga. Ministerio JCPC les saluda. Hola. 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 Vamos. Escuadrón 720 te saluda desde el lado. Hola. 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 Dios te bendiga. Parte de los jóvenes valientes y esforzados que llevan las buenas nuevas de salvación en el estado Monagas. También parte de la directiva de la Asociación Juvenil. El recurso más valioso que tenemos es nuestra juventud. Por ello que pedimos oración por la juventud monaguense, sus líderes y los planes de trabajo. Adelante, Juventud Bautista. ¿Te vas a dar cuenta que estás en el estado Lara al ver el obelisco, la flor de Venezuela o al pasar por el estadio Antonio Herrera Gutiérrez? Claro está, para apoyar un juego de Cardenales de Lara. Y aquí funciona Asojovel, la Asociación de Jóvenes Bautistas del Estado Lara, que ha tenido desde sus inicios como lema "firmes, constantes, creciendo". Esta consigna ha sido repetida por muchas generaciones basada en 1 Corintios 15:58. Pero este 2020 nuestro énfasis ha sido "fuertes contra todo pronóstico", según Habacuc 3:19. La meta es recordar que ante todo mal pronóstico o noticia desalentadora, Dios nos da la fuerza y rapidez del venado para saltar y saltar sobre las alturas y llegar con seguridad al cumplimiento de su propósito. En Asojovel nos encanta la música, la creatividad, el deporte, los memes y sobre todo los campamentos para compartir con nuestros hermanos en Cristo. Tanto así que este año de manera presencial realizamos nuestra primera asamblea, La Locura, el Desafío Juventud Edición Acuática, y también la celebración de nuestros 11 años de aniversario. Y no crean que la pandemia y la nueva normalidad nos ha detenido. Dios ha traído hasta nosotros ideas y programas que hemos transmitido por nuestra página de Facebook. Encerrados, Surfeando la Ola, Pausa y Play, No es Tiempo de Parar, Break and Music, Encerrados 2 y Noche Asojovel. Queremos que ores. Ora por nosotros, ora por nuestra directiva, por Eleazar, Daniela, Yaikar, Mariandris, Ever, Marisabel, Alberto, Johnny y Jair, para que tengan ánimo y dirección de Dios frente a las decisiones y tareas que su ministerio les exige. Por nuestros líderes juveniles, que no desmayen y crezcan en su ministerio. Por un movimiento evangelístico y discipular juvenil que alcance tanto jóvenes universitarios o profesionales como en condición de calle. Nuestra oración es que, así como nosotros repetimos, firmes, constantes, creciendo, muchos jóvenes sean alcanzados para la gloria de Dios. Anzoátegui es uno de los 23 estados que, junto al Distrito Capital y las dependencias federales, forman Venezuela. Está ubicado en la región nororiental del país. Todo el norte del estado es costa y en el sur limita el extenso río Orinoco.
es un estado conocido por su turismo, su comercio y su gastronomía. Como sitios que visitar tenemos el Paseo Colón, el Cerro El Morro, la Casa Fuerte y, por supuesto, sus islas y playas. El anzuatiguense dice que la respiración de Dios se escucha en el mar. Y vaya que sí. Aquí, en este hermoso estado, Dios nos ha permitido servir y llevar su mensaje de salvación a la juventud. Oren por nuestra directiva. Juan Díaz, presidente. César Díaz, primer vicepresidente. Dolis Tirado, segunda vicepresidenta. Verónica Blanco, secretaria. Romiris Díaz, vocal. Oren por cada unión juvenil y por cada joven que ha decidido seguir a Cristo. Somos Asojovea. Vamos a dedicar este tiempo para poder orar por la juventud venezolana. Para eso tenemos aquí a nuestra hermana Esther Briceño, quien es pastora de la Iglesia Bautista de Palo Gordo y presidenta de la Asociación de Iglesias Bautistas del Táchira y del Alto Apure. Hola, ¿qué tal? Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en la juventud venezolana. Tenemos unos tiempos, o un tiempo bien difícil, en los cuales ellos pues tienen grandes retos, pues se enfrentan con grandes dificultades y sabemos pues que quien puede ayudarles a salir de cualquier situación es nuestro amado Señor. Así pues que a ustedes jóvenes, el Señor les demanda que sean fuertes, que sean valientes, que esta guerra que tenemos podemos ganarla solo con la ayuda de nuestro Señor. Así pues, vamos a darle gracias al Señor y a pedir por cada uno de ustedes, por su vida, para que Dios continúe bendiciéndoles como les ha bendecido durante este tiempo y en los que vendrán. Padre, en esta hora quiero darte gracias por cada uno de la juventud que preside en este tiempo la UNBJ. Gracias por el privilegio que me das en esta hora de poder llevarlos delante de tu presencia para que tú continúes bendiciéndoles, dirigiéndoles en cada uno de los proyectos, de cada una de las metas que ellos se han trazado durante este tiempo tan difícil. Sabemos, Señor, que somos nosotros los que vamos a ayudarles bajo la dirección tuya para que ellos continúen en la labor que tú les has mandado y les has llamado a hacer. Gracias por este tiempo precioso. Bendice sus vidas como le has bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con mi Dios yo saltaré.
compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Señor. Es el Salmo 103, versículos desde el 1 hasta el 6. Dice así: Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Tiempo de la meditación de la palabra del Señor, y como último invitado tenemos al pastor Richard Serrano.
Él es músico y maestro educador teológico venezolano, pastor de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, director de Educación Teológica de la Unión Bautista Latinoamericana y consultor teológico de Tearform para la LAC. Oremos por su vida. Señor, Padre amado, queremos en este día poner delante de tu presencia a nuestro amado pastor Richard Serrano, Señor, que en este momento tú puedas usarle en gran manera, tú puedas tocar nuestros corazones a través de la meditación de tu palabra, Señor, y que realmente él pueda ser instrumento tuyo para poder hablarnos en esta noche. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, gracias por los equipos, por la disposición, Señor, que tú nos has dado en medio de las dificultades para poder llevar a cabo este tiempo. Por favor, bendícelo grandemente, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Nadie imaginaba que viviríamos lo que nos ha tocado en este año 2020. Eso ha llevado a personas, estudiosos y organizaciones no solo a medir el impacto de esta pandemia y de los días que vivimos, impactos económicos, impactos culturales, sociales, ambientales, impactos emocionales. Por supuesto, nosotros como gente de fe no dejamos por fuera el impacto espiritual, la raíz espiritual, la consecuencia espiritual y el llamamiento espiritual que este tiempo nos hace a nosotros y a toda la humanidad. La gente se está preguntando cómo hacerle frente a esto que estamos viviendo. ¿Con qué recursos? ¿Dónde buscarlos para salir de esto de la mejor manera en la vida personal, en la vida familiar y en la vida mundial? Por eso celebro que la UNBJ haya propuesto el tema de la esperanza y decir que sí es posible hacerle frente, que sí hay recursos para ser aptos y vencer en este tiempo porque hay esperanza. Y al decir esperanza, no se hace referencia solamente a una idea bíblica, teológica. No se está haciendo referencia a esa idea según la cual algunos dicen, no, hay esperanza como un pensamiento positivo, como una buena intención. No, es una esperanza en Dios. Como gente de fe, nosotros creemos en la existencia de Dios, un ser personal, creador, redentor, todopoderoso, que camina con nosotros todas las experiencias de la vida. Y se ha tomado, por tanto, el Salmo 71, especialmente el verso 5, para hablar de la esperanza en Dios, para hablar de la esperanza en la palabra de Dios, para hablar de la esperanza del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Y ustedes saben que el libro de los Salmos es una composición o una colección de 150 poemas. Estos 150 poemas fueron escritos a través de muchos años. Se le daban muchos usos, algunos usos eran individuales, otros usos eran colectivos. Y usted encontrará salmos de alabanza, usted encontrará salmos de gratitud, encontrará salmos sapienciales o didácticos, salmos reales, salmos imprecatorios y hay salmos de lamentación y súplica. Cada salmo, si se quiere aprovechar, debe ser leído respetando el uso y el propósito por el cual se escribió. El Salmo 71 es un salmo que pinta el cuadro de una persona anciana, que a pesar de las adversidades que confrontó durante toda la vida, se empeñó en mantener su confianza en Dios, de donde venía su esperanza. Es decir, es un salmo de esperanza en Dios, a pesar de los avatares de la vida, a pesar de las dificultades de la existencia. El salmista debió ser un creyente de edad avanzada, que ya en el ocaso de la vida, muy cercano a la muerte, decidió invocar de nuevo la ayuda divina. Y entonces este salmo se convierte en una declaración de fe importante. ¿Cuál es la declaración de fe? Pase lo que pase, a pesar de lo que pasé, venga lo que venga, yo voy a seguir esperando en Dios. Y uno se pregunta, siendo este un salmo que probablemente o muy seguramente lo escribió y lo dejó un anciano, ¿tiene sentido meditar este salmo en una reunión de jóvenes? Yo quiero decirles que sí, tiene mucho sentido, porque es una oración que puede enseñarnos a nosotros la gran verdad de que la esperanza en Dios no defrauda. Y así he titulado esta breve meditación: la esperanza en Dios no defrauda. El Salmo 71, y voy a leer unos pocos versículos de,
de los que conforman este Salmo, que son 24 versos, el Salmo 71, los versos 1 al 5, dice: En ti, Señor, me he refugiado, jamás me dejes quedar en vergüenza. Otra versión dice: jamás me defraudes. Por tu justicia, rescátame y líbrame. Dígnate escucharme y sálvame. Sé tú mi roca de refugio a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del poder de los malvados y violentos. Y el Salmo 71, en el verso 5, que es lo central o clave, dice: Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. Y yo quiero compartirles entonces tres razones por las cuales la esperanza en Dios no defrauda, y por la cual insistir en esperar en Dios, insistir en confiar en Él, es una manera de ganar aptitud, capacidad para hacerle frente y vencer en tiempos como los que estamos viviendo. Y lo primero que encuentro allí, que les comparto, es que esta esperanza en Dios no defrauda, porque se puede experimentar en todas las etapas de la vida. Se puede experimentar en todas las etapas de la vida. Fíjense lo que hace el salmista. El salmista hace un repaso de su vida para darse cuenta que esperar en Dios valió la pena. ¿Ustedes se acuerdan de la exhortación del predicador allí en Eclesiastés o Coelet? Él dice en el capítulo 12: Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas: No tengo en ello contentamiento. Hay cosas que se viven no más en una etapa de la vida. Por ejemplo, la fortaleza, la vitalidad, la energía, la belleza, según los cánones de esta vida, usted no los va a tener siempre. Y usted sabe algo interesante con relación al éxito y con relación al fracaso por igual, es que ninguno de los dos son permanentes. Pero el salmista se dio cuenta que, independientemente de la etapa de la vida de una persona, cuando alguien decide poner su confianza y esperar en Dios, va a experimentar esa bendición del Señor en cualquier etapa de la vida. Miren, allí en el verso 6, aunque no es un tema que es terreno de la memoria, porque nadie sabe de antes de nacer, ni siquiera en el nacimiento, en el verso 6, él dice que ahí experimentó la bondad del Señor. Como dice el Salmo 139, tú me tejiste en el vientre de mi madre, tú me conociste ahí. La esperanza en el Señor, la confianza en Dios, es algo que nos sigue a nosotros desde que estamos en el vientre de nuestras madres, desde que nosotros nacemos. Luego el salmista trae a la memoria su juventud, y en el mismo verso 6 habla de cómo se fue formando su confianza en Dios en los días tiernos de la vida. En el verso 17, allí en el verso 17, ustedes van a encontrar, si lo revisan luego, que no solo fue formando esa confianza, porque la confianza en Dios es algo que se va consolidando desde la infancia, la adolescencia, la juventud. Pero también en el verso 17 dice que él fue viendo cómo Dios le fue instruyendo. Y aquí me acuerdo de Timoteo. Y aquí me acuerdo de la importancia de ese proverbio también: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, en ese camino, en ese diseño que Dios tuvo para los niños y tiene para los niños, que tiene para ti como adolescente, y que ha tenido para ti desde la eternidad como un joven, Dios te está formando, y el salmista da cuenta de eso. Si nosotros vamos más adelante en los versos, por ejemplo, 20 y 23, el salmista en este repaso puede recordar cómo en las tribulaciones vividas y en los peligros pasados, el Señor le acompañó. Y ahora, ya con algo de experiencia, recuerda las obras grandes que el Señor había hecho por él, cuando fue para él refugio en medio de los peligros, en medio de las amenazas físicas, morales y de todo orden. Él ahora puede contar las grandes maravillas del Señor. Por eso es que ya en la vejez, según el verso 18,
El salmista se siente todavía con propósito. Él dice, a pesar de que he llegado a esta edad, todavía quiero seguir anunciando las maravillas del Señor. Todavía tengo que seguir esperando en Él. Y fíjense algo importante en el verso 16. Me espera entrar en la fortaleza divina. De tal manera que aquel que insiste en esperar en el Señor, aquel y aquella que insiste en confiar en el Señor, lo que está haciendo es acumular motivos para anunciar las maravillas del Señor. La persona que mantiene su esperanza en Dios, lo que está haciendo es acumulando alabanza, acumulando hechos poderosos del Señor para contar a otro. Tú, cuando pase el tiempo, cuando llegues a una edad más avanzada, ¿podrás contar las maravillas del Señor en tu época de juventud? ¿Podrás decir a tus hijos, a tus nietos o a cualquiera que te escuche, yo puedo decir que Dios es bueno, que no hubo una etapa de mi vida donde esperar en Dios fuera un fraude, que no hubo una etapa de mi vida donde confiar en Él fuera una mentira? Porque fraude es eso. Fraude habla a lo contrario a la rectitud y a la verdad. Y fraude es privar a alguien de un derecho, de algo que le corresponde. Y Dios no defrauda, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para engañar, para mentir. Todo lo que Dios dice proviene de la justicia, de la verdad, de la fidelidad y del amor. Entonces, en primer lugar, ¿por qué esta esperanza no defrauda? No defrauda porque tú puedes experimentarla en cada etapa de tu existencia. Y estoy hablando aquí en el aspecto cronológico, en el aspecto de las etapas de la vida. No hay etapa de la vida donde tú no puedas experimentar la fidelidad del Señor, la justicia del Señor, la bondad del Señor. Hay otra razón más. Esta esperanza en Dios, confiar en Él, esperar en Él, no defrauda. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre prevalece. Su bondad siempre prevalece por encima de cualquier adversidad. El salmista está contando que estuvo en situaciones peligrosas. De pronto, peligros físicos, peligros morales. El salmista está contando que llegó un momento en que ya no tenía fuerzas. El salmista nos está contando ahí en ese Salmo 71 que llegó un momento en que pudo sentirse abandonado, en orfandad. Y en cada momento adverso, incluso en medio de la desesperanza que pudo llegarle, en cada momento Dios venía con algo propicio para eso. Vamos a hacer un ejercicio. Isaías dice que los muchachos flaquean y caen. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y ahí está hablando de un Dios que interviene en las adversidades específicas. Si tú no tienes fuerza, esperar en Él te va a dar las fuerzas para seguir luchando. Si tú estás perdiendo la esperanza porque ya no esperas, porque tú dices ya no hay nada que esperar, ¿qué esperar de este mundo? ¿Cómo está? ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo tener una familia, tener una casa, tener estas condiciones? Tú dices, todo está en incertidumbre y nada me invita a creer. Bueno, Dios es la fuente de la confianza para recordarte que aunque el cielo y la tierra pasen, Él permanece, sus palabras son firmes. Que aunque algunos te abandonen, Él nunca te deja solo, Él siempre va a estar contigo. Que aunque a veces te sientas solo, dice, Él te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, como le dijo el Señor a Josué. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te dejaré, no te desampararé, dice Isaías. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amada juventud bautista venezolana y latinoamericana, este es un tiempo para experimentar la gracia del Señor en cada una de las necesidades que el mundo está pasando y que ustedes pueden estar pasando. Desánimo, ganas de llorar, angustia, viene la aflicción,
te sientes deprimido, te sientes solo, te sientes sin ánimo, te sientes sin motivación, sin creatividad para seguirlo intentando, el Señor, confiar en el Señor, esperar en el Señor se convierte en una fuerza, en una fuente de fortaleza, de ánimo, de fe, de esperanza, de creatividad, de valentía. Porque también hay que decirlo, se necesita valor para este tiempo. Y el Señor nos da el valor de su espíritu, el Señor nos da el valor de su presencia, el valor de su palabra que nos infunde para que nosotros podamos salir adelante. Es decir, cuando los recursos humanos se han agotado y están en cuestionamiento, los recursos espirituales están a tu mano. Este es tiempo de meterte con Dios, de creerle a Dios, de profundizar tu comunión con Él. Si sales de esta pandemia igual como entraste, podríamos decir, sin temor a equivocarnos y por fuerte que suene, que has perdido el tiempo. Porque tú has tenido, y todos, no solo los jóvenes, todos los cristianos, pero hablemos de ustedes, has tenido que profundizar tu comunión con Dios, conocerlo más en lo personal. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, dijo ese salmo y ese salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es tiempo entonces de estar allí con Dios. Y déjame decirte entonces finalmente una razón más para que sigas esperando en Dios, para que sigas confiando en Él y para que entiendas hoy por la palabra del Señor que hacer eso no es un fraude, no defrauda, no avergüenza. El Señor no te quiere dejar en vergüenza en medio de esta historia mundial. El Señor no te va a dejar en ridículo en medio de esta conmoción global, en medio de este acontecimiento sin precedente. Al menos 100 años teníamos que no veíamos algo igual. Bueno, es tiempo de refugiarte en Dios, porque Él ha sido el refugio de generación en generación para todos los que han decidido confiar y esperar en Él. Primera razón, no defraude esta esperanza, porque la puedes experimentar en cada etapa de tu vida. Segunda razón, no defrauda esta esperanza, porque esa presencia y el beneficio de esperar en Dios se aplica a tus necesidades concretas y específicas de tu vida, sean físicas, emocionales, espirituales, intelectuales o sociales. Y finalmente, esta esperanza no defrauda porque te da sentido en el ahora y te da proyección para el mañana. Sí, esperar en Dios te da identidad, porque eres su hijo y su hija. Esperar en Dios te da pertenencia, porque formas parte de un pueblo que espera, porque forma parte de un pueblo que está viviendo como viendo al invisible, pero que es un pueblo que tiene a su propietario, que le pertenece a un Dios grande. Sí, esperar en Dios, confiar en Él, le da sentido a tu ahora. Cuando la situación de tus pares, es decir, las jóvenes y los jóvenes como tú, cambió, y es comprensible porque ellos esperaban en la economía, ellos esperaban en sus carreras, ellos esperaban en un viaje, ellos esperaban en un proyecto que dependía de solo cosas humanas, es comprensible que ellos ya se vean como sin sentido, porque le movieron la base, porque le quitaron el piso, porque las referencias cambiaron. Eso es comprensible, pero tú tienes tu sentido y tu identidad y tu pertenencia en Dios. Eres parte de su pueblo, eres su hijo, su hija. Tú tienes sentido porque Dios no ha muerto, porque Él sigue siendo soberano de la historia. Porque lo que estamos viendo es consecuencia de un mundo alejado de Dios, de relaciones rotas. Y lo que está gritando es que hay que volverse a Él. Pero ya tú le conoces, Él vive dentro de ti. Entonces, esperar en Dios y confiar en Dios no solo le da sentido a tu ahora, para que tú puedas interpretar teológicamente lo que está pasando, es decir, es una circunstancia, pero que no cambia a Dios y no debe cambiar mi esperanza, y más bien debe fortalecerme en mi confianza en Él. Y por si eso fuera poco, escucha esto, esperar en Dios te da un destino eterno glorioso.
porque Él está contigo ahora, pero estarás con Él en la eternidad. Así que atraviesa tu presencia, atraviesa tu presente, quise decir, atraviesa tu ahora con el futuro glorioso de Dios. Y el futuro, en la fe cristiana, dice que la vida vencerá, que el Cordero vencerá, que la muerte no tendrá la última palabra, que no tendrá tampoco la última palabra el dolor, por muy profundo que sea, que estaremos con el Señor. Y no solo estaremos, ¿sabes lo bonito que puedes corroborar en este tiempo? Que aquel con quien estarás en la eternidad y que te espera en la eternidad es el mismo que está contigo ahora. Y tienes que disfrutarlo. Enfócate en Dios. Sigue esperando en Dios. Sigue confiando en Dios. Hasta el final. Porque esa esperanza no defrauda. Es muy triste sentirse y verse defraudado. Si te defraudan a veces, si eres objeto de un fraude económico, de un fraude afectivo, de un fraude social, es muy triste, es decepcionante. Pero Dios no te va a defraudar. Él está contigo. Él prometió estar contigo hasta el final y Él no miente. Ninguna de sus promesas cae por tierra. Qué bueno que puedas decir, al pasar el tiempo, vivimos esa pandemia, pasamos un momento difícil en Venezuela. Nosotros fuimos testigos de lo que el mundo experimentó. Algo grande, pero en medio de cada una de esas circunstancias, esperar en Dios y comprobar su voluntad fue bueno, agradable y perfecto. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. En las gradas de la carrera de la fe, dice Hebreos, podemos mirar sentados aquellos que quedan como testigos de que esperar en Dios vale la pena. Que tú seas uno de esos que pueda decir a la posteridad, confiar en Dios es lo mejor que pude hacer. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por este salmo precioso, un salmo de lamentación, sí, porque es difícil la vida, pero un salmo de súplica, de confianza, un salmo de esperanza que nos alienta a nosotros, que nos recuerda la gran verdad. Insistir en confiar y en esperar en Dios no defrauda, no es engaño, no avergüenza. Es una grande ganancia, es una grande riqueza. Bendice a la juventud bautista venezolana hoy y úsala como signo y testimonio de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, de tu justicia, de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Alabamos y agradecemos al Señor por este tiempo, un tiempo de edificación y enseñanza en nuestras vidas. Congreso UNBJ 2020. Actos para vencer, porque sí hay esperanza. Jóvenes, a ustedes gracias por ser partícipe de este tiempo. De estos 3 días, una jornada que para nosotros como jóvenes en nuestro país ha sido un reto muy desafiante, pero sabiendo que el Señor ha estado con nosotros en cada momento que hemos podido realizar. A cada una de las personas y conferencistas que pudieron estar entre nosotros, muchas gracias. Muchas gracias porque el Señor así lo ha permitido. Sin antes recordar nuestro versículo base en Salmo 71, versículo 5, donde dice: Tú, Señor, has sido mi esperanza, porque en ti he confiado desde mi juventud. Jóvenes, gracias por este tiempo y por estar en medio de nosotros y poder hacer realidad este tiempo. A ustedes, gracias. Un abrazo en Cristo. Dios les guarde. Hemos llegado al final de nuestro congreso virtual UNBJ 2020 y sin duda alguna tengo mucho que agradecer. Estoy agradecida del Señor por este tiempo que nos permitió prepararnos y recibir palabra de parte de Él. Igualmente por tener la bendición de pertenecer a esta gran familia que es la UNBJ. Un año más para seguir sirviéndole al Señor, un año donde pudimos servirle, aunque fue atípico, aunque fue muy diferente a anteriores. Pudimos ver cómo la juventud venezolana está llena de retos y asumió el llamado a través de las herramientas que tenemos a mano. Las redes sociales han sido de gran bendición para nosotros. Líderes, directivas, jóvenes, estamos agradecidos
por el tiempo, la disposición que has puesto durante todo este año y el apoyo que nos han dado. Queremos decirles que el Señor sigue estando con nosotros. Ánimo, sigan adelante y que puedan seguir usando las redes y que puedan seguir siendo de gran bendición para los demás jóvenes. Un abrazo, Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. María Peña de Castillo y soy la primera secretaria de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Estoy muy agradecida de este tiempo porque el Señor nos ha bendecido de muchas maneras. A pesar de lo difícil y de todo lo que es el contexto país con respecto a las conexiones y a la electricidad, Dios nos ha estado respaldando y nos está ayudando en este tiempo. Quiero decirte, joven, que el Señor nos ha estado preparando todo este año para usarnos en grandes cosas. Si te has capacitado, si has buscado del Señor, si aún sin congregarte has estado leyendo su palabra y has buscado de Él en medio de la oración, Dios te va a usar a ti para hacer grandes cosas en Venezuela, porque nos has hecho aptos para vencer y nosotros sabemos que sí hay esperanza en el país y usted es parte de la esperanza. Dios te bendiga. Con todo el amor posible quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros hasta aquí. Sabemos que los tiempos son muy duros y que cada día realmente son más las dificultades que afrontamos como juventud venezolana, pero tenemos una esperanza y es que el Señor jamás nos va a desamparar hasta que Él vuelva a venir por nosotros. Así que sigamos firmes en Él, sigamos confiando en Él, a pesar de que a veces como jóvenes nos sentimos afligidos, sentimos profunda tristeza y a veces desesperanza. Es bueno poder cerrar nuestros ojos y siempre saber que el Señor siempre está a nuestro lado y Él nunca nos va a dejar caer. Así que muchas gracias, joven, por habernos acompañado hasta aquí. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga usando y adelante, que las fuerzas que nosotros tenemos vienen del Señor. Hola, ¿qué tal, muchachos? Dios les bendiga grandemente en este tiempo de agradecimientos al Señor por este maravilloso Congreso UNBJ. Más que un agradecimiento, es un desafío para con cada uno de nosotros. Este es un tiempo en el cual cada uno de ustedes, líderes, jóvenes, hermanos que pudieron participar en el Congreso, es un desafío porque así como lo dice el Salmo 71:5, porque en ti, soberano Señor, he puesto mi confianza, esperanza mía en mi juventud. Cada uno de nosotros está siendo desafiado en este Congreso a poder salir a las calles de Venezuela a través de los grupos de WhatsApp, en diferentes redes sociales y con cada una de las conferencias vistas en este tiempo de poder seguir predicando el mensaje del Evangelio, empezando por nosotros. Así que sigamos adelante y sigamos transmitiendo la esperanza de Cristo a cada uno de esos jóvenes que están en las calles de nuestro país para poderlos llevar a que puedan estar aptos para vencer, porque la esperanza está en Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente. Queremos dar gracias al Señor por este Congreso 9J, aptos para vencer porque sí hay esperanza. Sin duda alguna, Dios ha mostrado una vez más su gloria sobre la vida de todos los jóvenes. A lo largo y ancho de nuestro país hicieron un gran esfuerzo en poder estar con nosotros. Así que Dios bendiga su vida y siga usándole para su gloria. Es el compromiso de cada uno de nosotros en medio de estos tiempos tan vulnerables el poder trascender en el tiempo y el espacio, entendiendo la profundidad y el compromiso con el Evangelio de Jesús. UNBJ, preparación y servicio. UNBJ, somos todos.